Kamu jaya? Kamu tak ada pun itu apa sih? Okay, pasti tu kan jadi. Pasti boleh kan? Yeah. O sea, con el dije y con el hilo. ¿Dónde? Estamos suficiente con el que vamos a aislar con el hilo. ¿Mande? Sí. Francisco, toca tu la carpool. Por favor. Sí. Sí.
Te voy a compartir una radio, ¿ok? ¿Otra? Sí, nada más que está chiquita. Ah, ok. Ok, esta vale 20 pesos. ¿Quieres ahorita yo la pago? Ya cuando venga tu papá la... Sí. ¿Esto se ocupa para los 4 días, sí? Para ver cómo están. No te preocupes, ¿eh? No, pues. Tranquilo, tranquilo. ¿Que te ponen nervioso? Pues sí. ¿Sí? No, es que nada más es para ver cómo están. Ah, ok. Es que al parecer es pura pigmentación. ¿Sí? Sí, pero es como un estambre para ver cómo están. Sí, no, a ver. Una radiografía, por favor. ¿Estás viendo la que te ha dado? No, pero si quieres ahorita, hoy no, para la próxima, pues sí. Espera, el marado de otra. ¿Qué significa?
¿No? Pues si está tomando, sale. Bueno, pues ya me sorprendió. A mí no me gusta el problema. Pero no la van a ni los ni por apoyar. ¿Estás viendo cómo la daño, tío? Sí. ¿Puedes pasar ahí? ¿A la silla? Sí, yo voy a pasar. Ah, ok. Avisé, pero que, quién sabe. Tengo 15 días pidiendo jabón. ¿Sabes que aquí han abierto los correos y todo?
pues sí, esto es más difícil, pero así, por ejemplo, del WhatsApp, ¿sí? De la, de robarte la señal y todo eso. ¿Está fácil, no? Sí, pero es que era ya está ya hasta el lado. ¿Tú lo vas a detener y ya lo vas a matar? Sí. ¿Cómo le? Ella, Laura va con tu hermana. ¿Tú te conoces a tu hermana? Sí. Marca nomás. ¿Dónde? ¿Me prestas el tiempo de tu celular, del Santo? Ah, sí. ¿Mañana? Sí, lo traigo. Sí. ¿Me mandas un mensaje, no? Para que no se me olvide. Para que yo que tengo memoria de... Ahí está. Este, 492-107-1553. Te voy a llamar con la red. Sí. Es que primero, prepárame la carpa primero. Sí. Ah, es una bandera para el pueblo. Digo que Rubén tampoco. Se lo pedí por eso. ¿Mande? ¿Cuánto tira la verdad? ¿Cuarto? Sí. ¿De las cuatro menos? ¿Puedo poner especial? No, ponle la cima. ¿Arbitraria? Arbitraria, sí. ¿Puedes poner para la cima también para la respuesta? No, es mejor la... Es la mejor intra arbitraria, oye. ¿El ángulo de la nariz? ¿Qué? ¿Cuál es el ángulo? ¿No? ¿Nada de tres? ¿Nada? ¿Una, dos, tres? ¿Y este lado aquí, no? Ya. Se dibuja un plano con la pupila y con el ala de la nariz, con el mero ángulo. Aquí así, ya dijo el. El cirujano maxilofacial. No, alias Peter. El cantante. ¿Cómo que no ese video? Sí, es una pero yo no sé cómo es. ¿Qué te parece? No, sí, está flaco. No, ¿sabes por qué te parece? Porque te parece de cuánto, como que a la estructura del cuerpo. Pero él está más alto. No más, como un metro. O por eso, ¿es una deformidad? Es una deformidad, ¿no? Ah, sí, está al revés. Ya tengo hambre, de hecho. ¿Cómo ves? A ver, ¿cómo se come el saldría? ¿O te encanta? Ya la pito. La mitad de la... Ya va. ¿Te lo traigo? ¿Eh? ¿Te lo traigo nada? ¿No se ocupó la luz? Ahí sí. Doctora, por ahí pongo la exorbitaria. Sí. Hola.
¿Está aquí, no? ¿Aquí, no? El mero ángulo. ¿Y el pasito, Víctor? Mi prueba nació así, me llamo por el instituto y abolito eso. En media hora el instituto ya lo va a tener. Te pongo refuerzo para ti, ¿no? No, vamos a hacer para salir de conducto. ¿Igual a esto? Sí. ¿Te molesta? No, antes entrenaba en natación. No, okay. Fútbol. Antes de entrar a la universidad. Quiero volver ahora, como ya te lo he dicho, quiero entrar de 10 a 11 de la mañana. Pero yo que estoy en un equipo, ¿no? Ah, no, solamente entrenaba. Estoy viéndole una práctica ahora. En la Riviera Maya nos metimos a nadar a mar abierto. Todo el mundo que va a la playa se mete a nadar a mar abierto. Que te metas a nadar a mar cerrado. ¿Tienes que bajar hasta la... Bájalo con el espejo, Candero. Espera, ¿no le sigue tanto? No, bájalo un poquito. Le tocó. Para que se vea. Mira, mejor pásame la pizzería de miel. Ahora sí, tú pásalo por abajo. Ahí está. Espera, no, es que no vamos a ver la cámara, si está cayendo lo mejor. Ahí está. Espera, ahora, no la presiones.
espera, no, mejor nada más le metemos un lado y luego el otro. Es que es de los dos. ¿Cómo fuera la micrografía? Ahora te intento bajarlo de acá. Lo que hace es que va a estar en la calle, ¿no? Bájalo con el mango del espejo. Hasta cervical. Con el mango. Ahí está. ¿Está doliendo? Ah, eso te va a molestar porque es el... Ahí ya te seguimos molestando, ¿no? ¿Vale? Eso es normal. ¿Me prestas tu cigarra, por favor? Aquí la traigo yo. Aquí ya la traigo. También, ¿nos prestas tus pistas? ¿Listo? No, agarra los dos dientes. Ahí lo veo. Toma los manos. Ahí está. ¿Bajarle el paso? Pero antes de que le regrese, me dice, mamá. ¿Bajarle? ¿Bajarle un poquito? ¿Bajarle? Yo tampoco. ¿Sale? Le va a dar a la cara. Por lado del... Ándale, pasa, pasa este lado. De este lado. Bajalo con el mango del espejo, ¿no? Ahí tiene la lista de precios, compa. Tú le das el nudazo, yo le... Es como la mía. Primero, no, aquí está arriba. Vamos a ver si muy corto. Pásame el... ¿Qué? El ajo. ¿Ya está? No, este... Este lleva a comer. Esto no hay que... quitarlo. Mételo. Es un nervio que se bloquea, pasa por ahí. No, así, sí. Está parado. Está tocando.
No, es mía, pero traigo un libro. ¿Quieres que retraiga mi? No, es que a lo mejor con la absoluta ahí, como para con la herramienta absoluta, el bolón. Se está regresando el dique. ¿Cuánto tiempo vas a trabajar? Son dos. ¿Con estos dos? ¿Sí las pusiste? No, supongo. Es que está como en destrucción. La corona alrededor. Agarra nada más en el cuello del diente y no se castiga nada. ¿Alguna? No, no, les puedo trabajar. Pásame la... ¿Listo? ¿Sí le está molestando por para ti cuando le pongo la grapa? Voy a poner una que le molesta un poquito, estaba barrio. ¿Manda? Así es que bien. Gracias.
¿Y usted cuál es pongo? ¿En el incisivo? ¿Central? En el central. Sí. ¿Le damos primero un diente y luego el otro? ¿O los dos? ¿Necesita abrir la pieza para darle? ¿La pieza sí cabrá por la curva de la grapa? No lo traemos, es que lo traen en el carro de un compa que se fue. Yo no lo traigo en mi carro. Un valor. Aquí lo traemos, pero no lo vamos a prestar. Luego no lo pierden. Si batallas mucho en el precio de premolar a Janina. ¿Mande? Que si batallas mucho a la isla de premolar a Janina, ¿verdad? El premolar. El cuadrante que está trabajando es que aquí uno de los está trabajando y ahí pones una grasa, o las dos grasas, o dos grasas. El problema es que ahí como que se hace cónico y se sube al dique, porque la tienen interproximal acá, y las dos, es como que lo está subiendo, o sea, no lo detiene. Porque le intentamos amarrarla con el hilo y... Y aunque le hagas un tubito así... ¿Sí? Es normal, ¿eh? Está reportado. Es normal, ¿eh? ¿Hay moneda? ¿Hablan por la presión? ¿Ahí sí? ¿Ahí? ¿Va por la presión? ¿Hay una moneda? ¿Ya no te gusta el deporte, tío? Sí. ¿Luego? ¿Luego qué? ¿Qué haces? No, ya ahorita nada, pero antes estuve muchos años en natación. ¿Ah, sí? Oye, ¿a dónde vas a nadar? ¿A los domingos? ¿Sí? ¿Lo habéis visto? Estaba en el equipo. Ajá. ¿Cómo que? El director era un taladán, algo así. ¿Quién? Un taladán, era el director, no recuerdo. Un tanto. ¿Cómo que era el campeón? Sí. ¿Esa venida, no? Sí, en esa época está en el equipo. ¿Sí, no? ¿Aquí? ¿Está lo...? ¿No? 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 ¿No?
a la mesa. ¿Dónde está, eh? Ábrele el agua, ¿no? ¿Abre? Ya está. ¿Vale? Ah. ¿Sabes qué? A ver si la puedo sacar aquí por donde lo pulpo. Thank you.
¿Qué quieres, tío? Cuando va a poner un sellador, y ya lo tiene puesto.
¿De dónde quedó la cárcel?
Está abajo de la charola. Abajo. Tiene empresa que de pegar. Levántame. Sí. Ay, qué malo. ¿Me puse en crema? Y se le pegaron. ¿Cómo está? ¿Tienes allá de cera? No. Como con una trompita. Es que nada, la puse para. ¿Cuál es la de pera? Enseñame la que tiene. Y feliz de nada, no me saca. Y feliz de nada, no te puedo dejar nada. No sé, la verdad, como. ¿Esa que le enseñé a la otra? Sí. ¿Se está bien este? Sí, cómo no. Pero está muy difícil acceder a. Auxiliar, ¿me pone la lámpara donde pueda ver?
este nefro dije, sí, lo perfora con 5, con 6 orificios, por favor. ¿Está grabado? Hilo dental, por favor. No, no, no. No, no importa. No, cuatro. Vamos a aislar como la microfracción, doctor. A ver, ¿esta otra grapa? ¿Por qué haré esta otra? Tengo esta. Thank you.
el dije, ¿no? Es un pedazo de dije. ¿Y otro? Ay, no. ¿Un dije? No, niño. Una tijera. ¿Cuál es eso y una tijera? La pinta de la está libre, pero la pinta de la grande. ¿Ves que está ligada? Ya estamos. Está jugando ya con todo el que. Pone la lámpara para empezar, porque no ve. Quiere ver su dinero invertido. El agua. Aunque ya cuéntale ahí. Cuéntale, ya deja de jugar a ser bonito. Aunque ya se encargó de estar. ¿En cuánto? ¿De qué? ¿Sabes? Ella me dice que voy a ayudar a que se vea.
Sí, para que me digas la técnica nada más. El lateral. Me sigue doliendo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Quieres llorar? No, se me está agua. ¡Ah, perdón! Es una manita de los pacientes, ¿sí? Que ya le pusimos hasta gotas. ¡Dámele! ¡Anda, sí! ¡Dámele! ¡Dámele! ¿Me dices cuando pidas dejar? ¿Ya? ¿Ya? ¿Me pide mi hipoclorita, no? Más que regrese la enfermera. Adiós. Pues, ¿qué, amigo? ¿Ya listo para el certamen? ¿Te vas a ir? Tengo que. Tienes que. Anda, romper. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es? Yo no sabía quién era. ¿A quién le importa? Pero nomás le dio rayo. Thank you.
Y la lámpara, ya prepáramela, ¿no? ¿Ya? ¿Sientes algo ácido? ¿En tu lengua? ¿Sientes que te quema? No. Gracias.
color, ¿sabes? ¿Ya está hablando? Pero me da un poquito más arriba. Chiquita. Ustedes dos siempre están afinados en sus diagnósticos. ¿Por qué? No, 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 es un diagnóstico completo su posible. Ah, sí. ¿Sabe la lámpara? Nosotros ya terminamos. Arraquín. ¿Algo para la saliva? ¿Esto no se me bajé? ¿Ya? Esta pulsita roja, si siempre se me olvida. Vamos a ocuparla para la retina. Sí. ¿Ahorita? Sí. ¿Ya? Una dormida con alcohol, ¿no? ¿Me dan la segunda con alcohol, por favor? ¿Me va a retirar? Thank you.
¿Cómo lo ven? ¿Para qué lo ocupas? ¿Qué tal? Gracias.
La retina, está. Les están echando batería a los de Messi, ¿eh? ¿Quiénes son los de Messi? ¿El Messi? ¿No están jugando contra ellos? Sí. ¿Quién va ganando? ¿Sabe, no? Gracias.
también me puse. Thank you.
Calderón y San Calderón, ¿eh? Thank you.
Doctora, doctora. ¿Ya lo voy a lavar? No. Sí, sí. ¿Qué está bien importante? Adán. ¿Se corta la algo que está ahí como mira. Ah, un algodón. ¿Ya? ¿Es otro? No, pero hace que esto es lo que me va a dormir. Ajá. Yo como que no, pero pues no nada, no, la acabo de poner. Ah, sí, a ver cómo la quedas viendo. A ver, si quieres que se lo diga. Todo una pena. Va a faltar currirlo. ¿Lo haces así? Okay.
¿Qué será? ¿Te sientes muy dormidote? Sí. Es normal. Es que mira, es una técnica que se llama improvisaria. No quiero solo los tres nervios que los ¿Sí? Entonces la reparación de cabeza es muy lenta, ¿verdad? Porque pensé que hoy ya se iba a ver todo, pero... No, ese problema es que sí, ese era el plan. Nada más que ese diente pasaría mucho más tiempo, pues. Sí, ándale, y si pudiera hacer como si fuera la próxima, pudiera llegar un poquito más temprano. Como si fuera ser la nueva. A ver, y dedicarte así todo el día, nada más que pues sería un poquito cansado. O hasta donde aguante lo podemos dar. Tú me dices, ¿sabes qué? Ya me cansé. Y hasta ahí le dejamos. Pero pues sí, como hoy igual se corre. Pero si te gustó cómo quedó, ¿no? Sí. ¿Qué viste, cabrón? Segundo. 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 Sí, ya no me cuentan los tiempos, no me van a dar mañana. Y seguro que no es contra ustedes, sino contra otros, porque siempre se van. No, pues sí, Eso recogiste atrás de los dientes, me dice que... Después para pulirlo. Ah, es que mira, se pule con una gomita especial. Ya no lo pulo con un poquito y te queda brilloso. O sea, no hay problema. No, pues sí siento que te has tapado más. Sí, siento la diferencia. Sí, o sea, es de aquí, no de acá. ¿Te fijas? De aquí, no de acá. Mira exactamente esa mitad del labio. Es el nervio. O sea, no incluye nada de este lado. ¿Cómo ves? Sí, pues, Y si no hay cualquier duda, mandan un mensaje, no hay problema, así te los contesto todos. Uh-huh. Y de verdad que, es una molestia, o de lo que sea, me está durmiendo aquí, me está durmiendo allá. Ah, pues te doy una mano, te puedo decir, está recado, ¿no? Ajá. Sí, pues, es que pues, no, nada más la cuestión es que... Se siente pinchado. Sí, pero pues, de otras veces, como otras veces, no va a pasar. Sí. Así que la vez de la lengua, pues me duró un poquito más y ahora está. No, esta no te va a durar tanto. Ajá. No, esta al rato ya se te quita. Ah, ok. Te digo, toma un líquido. De hecho, ahorita se te debería hacer rato más dormido. Ajá. Ahorita se te ve que se está moviendo más. Ajá. Líquidos fríos. Sí, fríos. Ajá. Bueno, trato de evitar colorantes hoy, como coca, Fanta. No tomar refresco como Sprite o Pepsi. Ajá. ¿Sí? Ok, para que no se colore ni nada, ¿verdad? Sí, para que no se colore, porque ya adelante ya no se colore. Ajá. ¿Te gustó cómo quedó? Sí, pues que más bien fue como un diente de tan amable. Sí. Pero sí se nota el cambio, ¿no? De los sí, sí se eliminó totalmente. ¿Cómo ves? Sí, pues. Sí, lo estaba pensando si nada más era un diente o todo en un modo así, pero ya vi que estaba más no, pobre. Es que, mira, si es un plan, hacerte dos. Ajá. Nada más que, el problema es que son muy tardados. Muy tardados. Mucha plan. Pero yo que más quisiera, pues, atenderte todos en un día. Sí, sí, es que necesitas quitar todo con nuevo y luego ya. Sí, o sea, porque si te lo dejas así un poquito, entonces, va a volver a aparecer. Ajá. O si no te lo, o si no te lo sello bien, va a volver a aparecer. Eso es. Y pues Sí, no te preocupes, no te asustes, no. Bueno, yo te digo porque como a mí ya me necesitas muchas veces, sí, yo ya te mando bien. Es normal, yo sí te digo porque a mí me necesitas. O sea, a mí me hicieron cirugía. Hacía carne abierta.
de mi memoria del juicio, que duré rato, duré como 3 días, porque me pusieron de la más fuerte, yo también de la más fuerte, de la normal, solo que más difícil, miedo, tal vez te quita, se siente como caliente, se como hinchado, o no, ya se te está acomodando. Sí. Hasta ahora cuando estaban así con el me dolió más, yo creo, porque no sé, ¿sabes? Es que sabes que entre más caries hay, menos afectos en la anestesia. Ah, porque hay más infección. Ajá. Entonces, como tratamos de beneficiar todos, o la otra vamos a beneficiar tu diente por diente. Sí, mejor. Ahora sí sea más fuerte en el solo diente y no en general. Ajá. ¿Por eso? Es que no duele así más la inyección en no, una sola. No, es lo mismo. Sí. Ah. Mira, aquí es lo mismo. O sea, donde la puse, yo la puedo poner aquí. Y es la misma técnica para todo. Y se dolería solamente el área del diente. El área del diente. No todo. No, pone el área del diente y el labio, que es un diente. Ajá. Pero solo a nivel del diente. O sea, ya no... Todo. Ajá. Sí, pues está mejor. ¿Sí? Bueno, dejamos pasar a limpiar, ¿eh? Ok. Thank you.
invitar a mí a echar una tarde. Ah, sí. ¿Me vas a hacer una tarjeta? Aparte eso, pues no traigo nada. ¿No? Bueno. Ahorita estamos en carrera, voy a guardar esta carrera. Sí, sí.